Continuemos. Vamos a trabajar ahora en los dinteles. Voy a eximirme de hablarles un poco y voy a trabajar más. Así que procedamos. Entremos al grupo. Vamos a trazar aquí una línea guía de 2.10. Espérense un momento. Aquí hay una línea guía. Vamos a ocultar los muros. Vamos a entrar a los muros. Y vamos a ocultar estos muros. Hide. Miren aquí. Doble clic. Y esta parte de aquí la bajamos 2 centímetros, 0.02. Exactamente. Ahora sí. Salimos del primer grupo. Fíjense que los grupos hay que encenderlo en la misma instancia en que lo apagamos. Si yo aquí, fuera de todos los grupos, le doy Edit on Hide All, solamente se apaga lo que yo apagué en esa instancia, más mis muros. No sé, voy a ocultar la verja que estaba Hide. Entonces, para mostrar mis muros, tengo que entrar aquí primero, el primer grupo, y ahí sí, Edit on Hide All. Ahí se muestra mi muro, y era lo que estaba viendo ahorita ahí. Voy a trazar ahora aquí esta línea guía, la cojo y vuelvo y la pego ahí mismo. Y vengo en la parte interior de mi muro, trazo una línea aquí en verde. Y esta, eso es lo que voy a traer hasta esta línea. Perfecto. Muy bien, línea guía 2.10, recuerde siempre dentro de los muros. Aquí voy a trazar desde esta esquina y llegando en verde hasta esta esquina, ahí hay una línea. Ahora voy a cerrar esta que lleva la misma dirección aquí. Pull. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Ya ahí yo puedo borrar esta línea de aquí y esta línea de ahí y esta de aquí. Vamos ahora aquí, la del dormitorio. Igual. ...2.10... Trazo una línea desde esta esquina en verde hasta esa esquina. Y luego otra línea aquí hasta aquí. Se me queda esta y la borro. Y le voy a dar un pull a esta hasta aquí. Aquí que voy a borrar aquí y aquí. Muy bien. Vamos ahora a la de la cocina. Recuerden que este muro está más adentro, es decir, está más hacia acá. Vamos a hacer entonces esta línea guía por aquí, 2.10. Selecciono aquí, clic,
En azul hasta aquí. Y luego uno aquí. Y aquí. Esta parte de ahí la borro. Pull hasta aquí. Puedo borrar ahí y puedo borrar ahí. Y aquí. Ahí y ahí. Estos muros sí están alineados. Miren la línea de 2.10 ahí. Simplemente aquí, aquí. Y aquí y aquí. Borro esta. Y un pull aquí hasta ahí. Borro aquí, aquí. Aquí, aquí. Y ahí. ¿Cuál nos queda? Nos queda la de la habitación principal. Spot ya. Line, clic, clic, clic y clic. Borro aquí. Borro esta y selecciono esa línea. Y la muevo por aquí, punto 15. Luego aquí debajo, line, en verde, hasta tocar esta ahí. Ahí sí, pull, hasta ahí. Borré eso. Aquí se creó una. Y borré esta. Perfecto. Ahí hay una que se creó que no va. Muy bien. Vamos ahora con los closets. Dos punto diez. Line de aquí allá. Subo vertical. Cierro aquí. Y aquí y aquí. Y eso. Punto 15. Ok. Y ahí. Muy bien. Vamos a esta habitación. Tiene los 2.10 ahí. Fácilmente aquí. Subimos en azul. Clic. Y cerramos aquí. Como aquí y aquí. Completamos ahí. Realmente. Aquí no puedo hacerlo con el pool. Borro esto. Voy a esta esquina. Move. Arrastrándome por ahí. Control. Punto 15. Y aquí debajo con line. En verde. Señalo esa línea. Bajo. Y uno. Ahí sí. Ahí le doy un pool. Hasta aquí. Borro aquí y ahí. Ese de ahí no iba. Solamente nos queda el del closecito de ropa blanca. Aquí. Sube en azul.
Move. Punto 15. Línea. Aquí voy a borrar este pedacito. Ya tengo mi dintel listo. Simplemente lo traigo para acá. Salvo mi modelo. Salven el modelo. Ok. Puerta. Déjeme decir que ese dintel no va ahí. Denle para atrás. Ese dintel no va ahí. Hay que trazar una línea guía. Esta. Hasta aquí. Mi dintel si viene aquí. Ahora sí. Move. Control. Punto 15. Ahí. Borro aquí. Ahora sí. Mi dintel queda ahí. Edit Delete Guide para borrar todas las líneas. Ahora sí completamos. Yo aprovecho. Selecciono todas mis caras azules. Todas mis caras azules y las revierto. Reverse faces. Si me quedan algunas, las selecciono con control presionado. Reverse faces. Oh, oh. Reverse faces. Ah, pero eran pila. Ahí están. Nada más me queda esta. Perfecto. Salgo de los grupos. Ese, esto de aquí lo borro. Esto no va. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a trazar nuestro techo. Vamos a trazar el techo. Esta línea la podemos borrar. Para trazar nuestro techo, miren, son dos techos que tiene, y el primero tiene una altura de punto 15 y el otro punto 05. Entonces nos posicionamos, nos ubicamos en la última elevación y vamos a Cámara Parallel Projection. Aquí nos acercamos bastante. Voy a apagar aquí la bandeja, y esto lo voy a posicionar aquí, y esto lo voy a posicionar ahí. Entonces, con line y fuera del grupo, clic aquí y clic aquí. Ahí tengo dos líneas. Esta la selecciono, control, la selecciono las dos. Y ahí le doy offset. Hacia arriba, punto 15. Y cierro. Me acerco aquí. Cierro en ese mismo ángulo. Clic aquí. Voy al otro lado. Clic aquí. Y clic aquí. Perfecto. Otra vez. Selecciono estas dos. Offset. Hacia arriba. Punto 05. Con line. Cierro aquí, en ese mismo ángulo que sugiere. Voy al otro lado, line. Aquí. Muy bien.
Voy entonces a la de abajo, doble clic, grupo. A la de arriba, doble clic, grupo. Tengo ahí dos grupos. Me posiciono en isométrica, me pongo en perspectiva. Y voy a ir al de abajo, doble clic al de abajo. Le voy a dar un pull. ¿Hacia dónde? Hasta aquí abajo, miren, hasta donde me indica la línea del vuelo que estaba en el piso, ahí. Clic ahí. Y de este lado también. Pull ahí, hasta aquí. Entonces, voy a proyectar hacia adelante de manera indefinida. Adelante y atrás, de manera indefinida. Y voy con line. Aquí, voy con line. Clic ahí, subo vertical en azul hasta que me intercepte. Adelante y aquí también, en estos dos puntos. Ya puedo darle un pull aquí y llevarlo hasta este punto. Igual que aquí, clic aquí y lo llevo hasta este punto. Puedo borrar mis dos líneas. Mi techo ya está proyectado. Por lo menos el techo principal. Ahora vamos con la parte superior, que es la cubierta. Doble clic para entrar al grupo. Clic hasta allá. Clic hasta aquí. Y hasta adelante. Ahí. Y pull hasta adelante. Muy bien. Déjame borrar este señor. Bueno, vamos a ocultarlo. Ya puedo borrar mi elevación. Doble clic, entro. Ah, ok, que tengo unas dimensiones que pertenecen, lo hice dentro de un del grupo del muro. Entro al grupo de los muros, borro las dimensiones y aquí, hay otra línea guía y otras dimensiones. Ahora sí. Tengo la villa casi lista. Vamos a posicionarle aquí un material. Aquí. Vamos a routing. Y seleccionemos aquí. A la parte superior. Creo que ahí está bien. Puede ser ese. Puede ser... Ese se ve bien. Vamos a dejarle ese. Muy bien. Nos queda ahora poner puertas y ventanas. Vamos a hacer eso en el tutorial número 3.